Ignacio Pede para se encontrar con Lucinda. Vicente Pede María Vitoria en casamento. Lucinda se atiran a frente de un carro. Confira destaques da semana: 21 de diciembre de 2017-17H-38, actualizado 21 de diciembre de 2017-17H-45. Lucerne provoca al Cira, que vaya en bora con Bernardo. Justino admira a meninas do Cabaré e Ignacio hacha grasa, Alcira expulsa a Bernardo do cuarto LPD para dormir con Balbina. María Vitoria a confidencia para Elena que pensa en ficar con Vicente. Un momento se aproximar de Caroline, e Emilia Wafasta. Reinaldo e Unice pensamum un no otro, Lucinda afirma que Ignacio ficará con Penadela. Celeste solidaria a Unice. Reinaldo recibe una propuesta para trabajar en em Salvador, Celeste e María Vitoria se diverten tomando baño de mar con e consellero as observa, Reinaldo convida a Eunice para jantar. Moniz se despede de José Augusto. José Augusto reprende Delfina por reclamar la festa de Mariana, Fernao se sensibiliza como a partida dopa y e Teresa o consola, Reinaldo pede para Eunice acompañarlo a Salvador. Ignacio Pede para se encontrar con Lucinda. Vicente Pede María Vitoria en casamento, Lerma y Celeste conmemora o noivado de Vicente e María Vitoria, Reinaldo lamenta para Emilia que unicena o teña aceitado acompañalo a Salvador. Pepito leva sus novos funcionarios para a casa de Alcira. Nicota se junta a reunio de mujeres no gremio cultural, Fernao e Macario armamos un plano contra José Augusto. Isabel, Henriqueta, Teresa, Elvira e Angélica preparan a festa de Mariana. Delfina reclama por tener que tomar conta da neta de José Augusto. Fernao conta a Delfina sobre su conversa con Macario. Teresa Nao no, consigue convencer a de ir a festa de Mariana esa ellas escondidas. Vicente compra as dele de María Vitoria para Portugal. Geraldo tenta disfarzar o incomodo cuando Nicota comenta sobre as ideas das las mujeres na reuniao. Lucinda se atira na frente de un carro e Inacio se desespera. Hermais Inacio socorre Lucinda e aleva para hospital. Inacio acredita que Lucinda armó un atropelamiento para que él se reconciliase, y e afirma a Reinaldo e Emilia que Nao será más manipulado pela esposa. José Augusto agradece a Isabel pela festa de Mariana, Fernao prohíbe Teresa de salir de casa, Delfina destrata a Isabel. Inacio pide que Justino avise a Lusérnedo ocurrido con Lucinda. Nicotas hay para jantar con mi heraldo. María Vitoria e Celeste conversan sobre o vestido de noiva. Reinaldo pensa en vender una propiedad de P de sigilo a Emilia. Vicente e María Vitoria saen para danzar. Consegueiro P de mais uma chance celeste. Pepito e Celina Vibram como suceso da venda das geleias. Teodoro ve Vicente e Carolina conversando. Lermais Teodoro liga para o jornalista Marcela inventa una historia sobre Vicente. Vicente despédese de Carolina, Geraldo visita a Nicota. Lucinda se irrita cuando Ignacio decide salir de casa. Carolina garante a Emilia que no existe mais nada entre él y e Vicente. Lucerne aconsella a Ignacio sobre a índole de Lucinda. Celina extraña a ver a Arthur usando un reloj de oro. Bernardo ser e culpado por Reinaldo estar pasando por dificultades financieras. Elena flagra a Giuseppe con Gilberte e o expulsa de casa. María Vitoria teme un mau presentimiento e comenta con Celeste Isabel. Conta a padre Joao que fue destratada por Delfina. Henriqueta Befernao trancada a esposa en em casa e corre para ayudarla. Teresa llega apresada en la quinta e José Augusto impede a de falar con su filla. Giuseppe implora que Elena o perdoe. Alcira se desespera o ver funcionarios donego de gelellas en em su casa. María Vitoria lea materia de Marcel. Lermais Nicota tenta acalmar María Vitoria. Giuseppe pede que Elena o deis voltar para casa. Pepito te meter prejuicio na venda das gelellas. Vicente decide convidar Carolina para jantar con María Vitoria. Eunice sente ese Celeste desconfía. Conselleiro decide comprar o chalé de Reinaldo, mas exige que Bernardo Nao revele su identidad. Fernao entrega a carta adulterada de Ignacio para Henriqueta. Delfina discute con Teresa. Macario desiste de contar para José Augusto o plano de Fernao. Pepito culpa al sirapela pela posible falencia da familia. Lucerne recebe Lutero Padilla no p pede que Ignacio yo, scomele, Teodoro ve Vicente con María Vitoria e Carolina no restaurante. Padilla revela a Ignacio que o oh coñes. Teodoro se desentende con Vicente e acaba expulso do restaurante, Padilla conta para Ignacio sobre Mariana. Lermais y sente se mal conta para Lucerne que desea voltar para Portugal. Lucinda ofende Emilia e obligada a deisar a casa de Atia. Natalia tenta consolar a Helena. Celeste desconfía que Eunice esteja grávida. Eunice afirma a Celeste que Nao contará sobre su agravidez para Reinaldo. Lucerne da diñeiro para Ignacio comprar su en para Portugal, Tomaso o e Natalia fojendo restaurante donde estaban jantándose en pagar a conta. Al Nao aceita abandonar a sociedad en no negocio de ella. Celina ve a Artur como una caneta de alto valor e desconfia, Conseilleiro cuestiona a Vicente sobre su casamento, Teresa volta para a casa de Fernao. José Augusto Pede que Delfina Naude y Se tratar destratar Teresa. José Augusto pede que Henriqueta fique perto de Mariana en cuanto él estiver no Brasil. Inacio compra una passagem no próximo navio para Portugal lemente para Lucinda sobre a data do embarque. Lermais tempo de amar, 26 de septiembre de 2017.